Quizá muchos conocen la famosa película Blair Witch Project, al español se tradujo como El proyecto de la bruja de Blair. La película relata la historia de tres jóvenes cineastas, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael C. Williams, quienes desaparecieron mientras caminaban en las colinas negras cerca de Burkittsville, Maryland en 1994 para filmar un documental sobre una leyenda local conocida como la Bruja de Blair. En la película se afirma que los tres jóvenes no fueron vistos nunca más, y años más tarde todo su equipo fue descubierto. Este metraje recuperado fue presentado como la película que los espectadores están viendo. Pero detrás de esta película, también como en muchas otras, se esconde una historia real y escalofriante, mucho más aterradora a mi parecer que la película. Sucedió por los años de 1917 y 1921 en Red River, Tennessee, Estados Unidos, donde se ubica un sitio muy especial y de algún modo aterrador, la Granja Bell. Se dice que esta casa es conocida por ser el único caso documentado donde un fantasma logró matar a una persona. Esta casa fue habitada por los Bell a comienzos del siglo XIX, cuando la familia decidió abandonar Carolina del Norte, Iowa, para mudarse al condado de Robertson, en Tennessee. Se dice que en 1817 ocurrió el primer hecho extraño, fue el hallazgo en los maizales de un animal con cuerpo de perro y cabeza de conejo, que huyó velozmente cuando uno de ellos le disparó. ¿Pueden creerlo? ¿Pero qué era eso? ¿Acaso un demonio? ¿Un fantasma? ¿Un espíritu? ¿Una bruja? La realidad es que la leyenda es lo único en lo que se pueden basar las hipótesis. También se dice que esa misma noche, en la cena, la familia escuchó ruidos, como si alguien golpeara los muros exteriores, y eso podría explicarse de algún modo. Primero porque durante el día existen muchos ruidos que absorben nuestra atención, y segundo, porque cuando estamos desvelados durante la oscuridad de noche, nuestro oído es más sutil que durante el día, pero estos ruidos continuaron con mayor intensidad y frecuencia durante noches posteriores. Los niños de la familia Bell se despertaban por las noches, asegurando que las ratas rascaban las patas de sus camas y que una extraña presencia invisible les jalaba las cobijas. Después empezaron a escucharse los susurros de una mujer que cantaba himnos religiosos. Betsy, que era la hija menor, presentó huellas de violencia física provocadas por una entidad, a la que se llamó la Bruja Bell, que la atacaba por las noches. Los Bell le contaron lo ocurrido a su vecino y amigo James Johnston, quien también empezó a experimentar aquellos fenómenos. La voz de la mujer se hizo más potente, pronunciando pasajes de la Biblia. La granja se fue haciendo más famosa, los vecinos ya no querían visitar a Lobel por el temor de que algo les pasara, hasta que un día, enterado de la situación, el general Andrew Jackson, futuro presidente de Estados Unidos, decidió visitar la granja, la cual ya se había vuelto famosa en la región. Cuentan que al acercarse a la granja su carreta donde viajaba se detuvo por razones inexplicables. Inmediatamente supo que se trataba de una bruja y la quiso amenazar con un domador de brujas, pero el domador comenzó a sufrir extrañas convulsiones, parecía estar poseído, fue por eso que Jackson decidió retirarse del lugar. La familia Bell tuvo que vivir con eso por 4 años más, hasta que la hija menor decidió casarse. La presencia se hizo más fuerte. En la casa empezaban a caerse los objetos, y los animales de la granja vomitaban, o algunos aparecían muertos de una manera sangrienta. La hija decidió romper su compromiso. En 1820 falleció el padre, y la bruja se manifestó en el funeral. Aunque después desapareció, solo regresó en 1821.